Esta ha sido la presentación del Ballet Folklórico Oro Lenca. Despidámoslo con un fuerte aplauso como se lo merece. Así le damos. le gustó, denle un fuerte aplauso. Despidámonos entonces. Despidámonos con un fuerte aplauso. En un momento más harán una presentación última ya para que ustedes disfruten en su totalidad del talento del Ballet Folklórico Oro Lenca. Vamos a pedir a la licenciada Dunia Nolasco que pase a este escenario para dar sus palabras conmemorativas a este evento. en mi país y el psique punta. Cristel, los cuatro. Para usted, ellos cuatro son los fundadores aún del ballet que aún sobreviven en el ballet folklórico Oro Lenca y Nelson, mi músico. Está. Fundadores de Oro Lenca. Fuerte el aplauso para ellos cuatro. Una medalla. Y los músicos se pueden pasar allá abajo también para que hagamos un reconocimiento especial en nombre del ballet folklórico Oro Lenca. Saben que ellos no cobran un centavo al grupo. Lo que entra al grupo por presentaciones es para funcionamiento, manejo, vestuario e instrumentos. Ellos están por amor al arte. Y este es un llamado para la licenciada Fidelia Molina. Usted tiene un montón de arancitos ahí, póngales trabajo. Es increíble, no puede ser que los grupos de las escuelas y los colegios bailen mejor que ellos. Mucho cuidado, a los quietos, ¿ok? Ve a ellos, no están cobrando absolutamente nada. Y esto es el amor y el verdadero amor al arte y al folclore, el ballet folclórico de Honduras. Un aplauso para el grupo musical Oro Lenca. Y es así como cerramos el protocolo, entregándoles un reconocimiento especial. Si pueden pasar, falta Ramón Ayala Jr., que se le encargaba los caracoles. Entréguense, jóvenes. El reconocimiento en escrito. Rápido. Y es así como despedimos al Internacional Ballet Folklórico de Honduras. Oro Lenca, si se ponen todos al frente ahí con los músicos, mil felicidades, mil respetos para todos los músicos. Ahí está, el chiquitito. Ahí está. Un aplauso para Oro Lenca y que disfruten de este festival, Encuentro Folklórico Nacional, el grande de grandes. Bien, ahora estamos listos. Atención, se prepara la primera escuela en competencia. El jurado calificador, a partir de este momento, la primera escuela en competencia.